departamento del Huila. Orgullosos de esta tierra opita, entonemos el himno al municipio de Neiva. Voy a Neiva a cantar corazones, encendido vibrada en su amor, que ha guardado con fe tradiciones y de
Muchas gracias a todos los asistentes. Inauguración del patinódromo, el escenario deportivo que tanto estábamos esperando por más de 10 años. Estaba a puertas de convertirse en elefante blanco y lo hemos recuperado. Estamos trabajando por dignificar la calidad de vida de los neivanos. Eso está dentro de nuestro plan de desarrollo, mandato, ciudadano, territorio de vida y paz. En estos momentos quiero darle espacio a la niña Salomé González Núñez, quien quiere dar unas palabras de agradecimiento por este escenario deportivo. Buenas tardes, yo soy María Salomé y quiero darle gracias al señor, al alcalde por darnos esta pista bien hecha, sin nada de daños. Muchas gracias. La niña Salomé González Núñez hace parte del Club de Patinajes Correcaminos. En este Grand Prix de patinaje de velocidad tendremos 400 clubes, más de 1.600 personas van a participar en diferentes categorías del Grand Prix de patinaje de velocidad Neiva 2023. Queremos en estos momentos observar a través de las diferentes redes sociales el video del presidente de la Federación Nacional de Patinaje, el señor José Acevedo, quien no pudo estar con nosotros, pero le agradecemos a la Federación Colombiana de Patinaje por todo el apoyo que nos han brindado para poder realizar el Grand Prix de patinaje de velocidad en la ciudad de Neiva. En estos momentos vamos a observar el video. Queridos amigos, muy buenos días. Quiero saludarlos muy especialmente hoy, día en que se inicia este Grand Prix de patinaje. Y precisamente lo iniciamos con ustedes, con el futuro de nuestro deporte, con los niños. Cerca de 600 niños inician hoy sus actividades y llegan a un bellísimo escenario en esta ciudad de Neiva. Quiero agradecer especialmente al señor alcalde Jorge Muñoz, no solamente alcalde, por haber traído este evento a esta ciudad, el evento más importante del patinaje del año en Colombia. Sin duda, cerca de 1.700 deportistas, cerca de 3.000 visitantes estarán en esta ciudad reactivando todos los sectores económicos. El turismo, el hotelero, el gastronómico, el transporte, el comercio, se verán beneficiados y hasta el propio comercio informal. Eso es muy importante para una ciudad como ella. Y todo gracias a su voluntad de poder contar con la Federación Colombiana de Patinaje para traer este gran de patinaje de velocidad a la ciudad de Neiva. También no solamente le agradezco por eso, alcalde, quiero agradecerle porque por primera vez en la historia de este departamento y de esta ciudad, él tiene un escenario digno para su práctica. Seguramente la historia se va a partir en dos, a partir de la inauguración, de la entrega que usted hace el día de hoy de este escenario a la comunidad y el de antes. Antes realmente era muy difícil pensar en una masificación del patinaje en el Huila, especialmente en la ciudad de Neiva. No hayan escenarios con características técnicas como la que tiene este bello escenario que usted concluye. De manera pues, alcalde, que el patinaje colombiano, la comunidad de esta ciudad y todos los huilenses le quedarán a usted eternamente agradecido por esta gran labor que hizo por el deporte colombiano. A toda la Comisión Nacional, a todo el cuerpo de juzgamiento, a la organización, a todos los medios de comunicación, a todos los funcionarios de la alcaldía de Neiva, a todos los habitantes de esta ciudad, mil gracias por el respaldo, por la acogida que le dan al patinaje colombiano y disfruten desde hoy este bello escenario. Lamentablemente no pude estar hoy con ustedes, pero estaré a partir del 17 con ustedes allí acompañándolos en la fase final ya en el campeonato de mayores. Dios los bendiga, que disfruten este magnífico evento y desde luego
Pronto nos veremos. Mil gracias. Agradecimientos al presidente de la Federación Colombiana de Patinajes, al señor José Acevedo. Le extendemos el agradecimiento desde la capital del departamento del Huila por todo el apoyo para este Grand Prix de patinaje de velocidad que por primera vez en la historia de Neiva se realiza en esta ciudad del sur del país. En estos momentos quiero darle el espacio al señor alcalde Gorky Muñoz Calderón, el protagonista de poder sacar adelante el patinódromo. Señor alcalde Gorky Muñoz Calderón. Un saludo cordial y especial, con cariño y con mucho caluroso a todos y cada uno de los visitantes que vienen hoy a acompañar a sus hijos, a sus familiares, a sus amigos de diferentes partes de la Colombia nuestra, de nuestro gran esquema que hemos generado hoy para poder participar. Voy a ser corto y breve, saludar también a los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos, a importantes medios televisivos, medios de comunicación hablados, escritos, en redes. Para ustedes mi saludo muy especial, para quienes se conectan a esta hora, también en estas redes oficiales de cada medio de comunicación y lógicamente de la alcaldía, mi saludo muy cordial. Al coronel Juan Pablo Ruiz, al coronel Uribe que nos acompañan, al Ministerio Público que se encuentra aquí participando, en cabeza del señor Contralor Municipal, en cabeza del Personero, Procuraduría, Derechos Humanos, que están por aquí, Defensoría del Pueblo, para ellos también mi saludo muy cordial. Y lógicamente, un saludo especial al presidente de la Federación, el doctor Acevedo, a la presidenta de la Liga de Patinaje, también Zaida, mi saludo muy cordial, a los concejales, que también hicieron partícipes, hicieron posible a través de un empréstito de 60 mil millones de pesos. Obras como esta, rescatarlas, también para ellos mi saludo especial. Y me voy a permitir nombrar los que están acá con todo respeto, yo sé que ustedes tienen calor, pero ellos merecen el reconocimiento del municipio y de los leivanos. Al presidente Cangrejo mi saludo especial, a David Martínez, a Juan Carlos Parada, a Alejandro Serna, a el doctor Tamayo, que también lo vi por aquí, a Camilo Perdomo, que también lo vi por aquí, no sé quién más se me escapa de los que hay aquí, y a Johan Estío Ortiz también mi saludo muy cordial. Y les quiero decir que después de la aprobación de ese crédito, donde sacamos de ese crédito una partida para poder terminar esta segunda fase de esta estructura deportiva que cuenta con toda la normatividad técnica que se requiere para que nuestros niños, para que nuestros jóvenes, para que las escuelas de formación, pero también para que los padres de familia pudieran venir aquí a participar. Siete países del país, del mundo están visitándonos. 1.600 deportistas también lo están haciendo. Eso hace que nuestra ciudad se reactive también económicamente. Que no tengamos hoy ni una habitación en ningún hotel hoy desocupada. Que reactivemos la gastronomía, que reactivemos el transporte, que reactivemos cada una de las que se generan el empleo en Neiva. Gracias, visitantes, por acompañarnos. Una obra que durará y perdurará durante la vida que se genere en Neiva. Para ustedes, muchas gracias por visitarnos y por participar. Bendiciones para todos. Gracias, señor alcalde Gorky Muñoz Calderón. Una obra no solo para los neivanos, sino para todas las personas que quieran venir a disfrutar
de los diferentes campeonatos que realiza la Liga de Patinaje de la ciudad. En estos momentos quiero invitar a la presidenta de la Liga de Patinaje del departamento del Huila, al señor alcalde, a los niños, a la secretaria de Deportes, a los funcionarios, los concejales que hoy están aquí presentes, a todo el Ministerio Público presente. Gracias por hacer parte de la historia de Neiva. Neiva, territorio de vida y paz. Estamos construyendo el tejido social a través de obras que dignifican la calidad de vida de los neivanos. En estos momentos observamos el corte simbólico de la entrega de esta importante obra al beneficio de la comunidad. Los niños haciendo parte de este hecho histórico en la ciudad de Neiva. Corte de cinta por parte de la presidenta de Liga de Patinaje del Huila. Palabras por parte de la presidenta de la Liga de Patinaje del departamento del Huila. Presidente José Acevedo, señor alcalde Gorky Muñoz, todos los asistentes que están en este hermoso escenario. Muchas gracias, doctor Gorky. Sin usted no había sido posible. Eso es lo más sincero que sale de mi corazón, con mucho cariño. Gracias por entregarle a los neivanos este gran escenario que va a tener estos hermosos participantes y esta hermosa gente tiempo y tiempo viniendo a la ciudad de Neiva, que es una hermosa ciudad. Esto es para ustedes, de parte de la Liga de Patinaje y del doctor Gorky Muñoz. Esta ciudad les abre las puertas. Gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias a la presidenta de la Liga de Patinaje del departamento del Huila. De esta manera, oficialmente se hace entrega del patinódromo a la comunidad, al beneficio de todos. Huila, para el mundo, Neiva. Gracias por todos los participantes que inicien la competencia del Grand Prix Patinaje de Velocidad Neiva 2023, la capital bambuquera de América. Los espera a todos ustedes. Muchísimas gracias. Por favor, nos retiramos de la pista porque ya van a dar inicio a la competencia. Los niños disfrutarán de este escenario deportivo. Hola, hola. Muy bien, vamos a retomar el inicio de las competencias. Por favor, vamos a despejar la entrada
a la ruta para que podamos ingresar los patinadores. Muy bien, por favor, despejamos la entrada para que ingresen los patinadores a línea, a zona de agilización. Por la zona de agilización, a pista no, patinadores, niños. Hola, hola, hola. Por favor, entonces vamos a dar permiso para los que patinadores entren. Y ahora despejamos al personal de la comitiva del alcalde. Ingresa primero patinadores.
Retomamos competencias, meta contra meta. Iniciamos competencia para la categoría 9 años damas en su primera prueba, la prueba meta contra meta. Tiempo de la patinadora 584-23-6-18. Tiempo patinadora 589-25-261. 25-261. Tiempo, patinadora número 4, 23-3-35, 23-3-35.